Ya, buenos días. Estoy hablando con la Barbarita. ¿Por qué va a cortar? ¿Pero más fuerte un poquito? Claro, porque le falta poco para que salgan. Y ahora sí. No está viendo el celu, ¿verdad? Ah. Falta poquito para que salgan, porque el 19 hay que tener todos los promedios. Falta menos de un mes. Ya, así que vamos a hacer lo posible. Entonces, doy la explicación. Se me echó a perder el cargador. Por eso que no voy a poner las preguntas en el data, o sea, en la pizarra. Así que vamos a tener que ir leyendo y haciéndolas. Ya, así que los que no vinieron, digamos, igual mandamos las preguntas, le sacamos fotos a las preguntas. ¿Ya? Ahora, ¿todos tienen la hojita? Barbarita no tiene, usted tampoco tiene. Tampoco. Ah, ya lo perdono. Chicos, a ver, miren. Anoten el desarrollo que voy a hacer. Los que no tienen la hoja en el cuaderno, y cuando los tiempos yo les paso la hoja, ¿les parece? Ya. Y vamos a la 9, ni siquiera llegamos a la 10. ¿Cómo dice Valle? Chicos, ¿qué queda prueba? Estoy hablando, estoy dando la espalda. Ya tengo las pruebas de matemática, las últimas. Este fin de mes hacemos la tercera, ¿cierto? Fin de mes, la otra semana. Y el 11 y el 12 tenemos las últimas pruebas de noviembre. Terminamos el año escolar. Chicos, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque ustedes vieron que dicen que están subiendo los contagios. Ahora, no sé si es cierto, uno no sabe. Y ahí nomás. Chicos, hoy hasta la bolsita está bonita. Se están desordenando, miren. A mí todos los, me encantan las mochilas, las carteras, porque hay un bolsillo y cierre. Veo, me entiendo. ¿Y a quién me lee la número 10? Pero la tiene que leer comprensivamente, o sea, tiene que ir leyendo y dándome los datos. ¿Qué lo puede hacer? Recuerden que si no hay voluntario, yo digo que lo haga. Lo puede hacer cualquiera porque le puede gustar la hoja. ¿Quién lo va a leer comprensivamente? ¿No? Ya. Sorteo. Vale, diga un número del 10 al 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20. Ya, lean. ¿Cómo? Si ves igual a lo mismo. Si ves. Es que yo estoy sorda, mi niño. Dice si ves. Si ve. Si ve. Si ve. Ah. Ve es igual a eso. Sí. Ya diga. Logaritmo. Ah, un logaritmo. Logaritmo de. Dos. ¿Aquí el 2? Sí. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son verdaderas? Ya vimos. Empecemos. Pues ABC, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1. Ya, pero hasta ahí no va. ¿Quién me lee la otra parte? ¿Lo leyó bien? Dígame usted otro número, del 1 al 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo tiene la hoja? Préstele la hoja.
17. Y 17, pero preguntó de una tiempo. Dijo sí. Ay, ¡7! ¡Yo escuché 7! Ya, ¿no? Espérese. Espérese mi vida. Para que lo haga bien. Ya. La 1 es, si 0 es menor. No, con el número. Si 0 es menor a A y A es menor a 1, entonces B es igual, no, es menor a 0. B es menor a 0, no, no, perdón. ¿Así? Si te llega un, entre la A y la A, va un 1 azul. ¿En qué? Entre la A y la A. ¿Es de la A? No, no. A es menor que. Es que lo mismo, al final. Ay. Pero no puede ser A. No, pero ahí está, no. ¿Ahí? Ahí está. Ya, chicos. Bien. Dígame un número. Del 5 al 10. No, es decir, 17. 5. 5. 1. 2, 3, 4, 5. Meter el agua. ¿Y a la 2? A ver, si B es mayor a 1, entonces A es mayor que 2. ¿A es mayor que? 2. Bien, y la última, ¿cierto? Ya dice un número, el que quiera. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, de nuevo. Pero Vicente, usted dijo 8 y 0. Ya. Ya. Pero eso, ya que siga leyendo el centro. Si hay igual a raíz. Entonces B es igual a 2,5. ¿2 coma? Sí. Ya. Bien. Este problema es de análisis. Le estoy a análisis. Esta es la habilidad. Está comprender, aplicar, etcétera. Entonces, nivel superior significa que el alumno lo ve y se asusta y no lo hace. Así que lo primero, cambiar el chip. Usted va a ver este problema y no se va a asustar, sino que lo va a hacer. Deja de escribir para que lo hagamos todo. Ya, aquí está la solución, Tomás. Tengo esto y esto. Lo que más cuesta es saber qué hacer. ¿A quién se le ocurre qué hacer primero? Me están dando esto. Y después eso. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo? Esto primero. Es lo primero que me dan. Y se supone que usted lo sabe. Se supone. ¿Ya? No puedo analizar esto si no entiendo esto. Entonces, vamos a ver. B es igual al logaritmo en base 2 de A. ¿Cómo es eso como potencia? Chicos, no van a tener cuaderno ni formulario. Tienen que saber cómo transformo un logaritmo en una potencia. Todo lo que hemos hecho lo tienen que saber. Entonces elevado a B. ¿Ah? Entonces elevado a B. Perfecto. Es así. Porque lo mismo que éramos logaritmo en base 2, A igual B. Es lo mismo que tengamos acá. Entonces, es así.
es 2 elevado a b es igual a. ¿Se entiende? ¿Dudas? Chicos, tienen que saber potencia, logaritmo, eso es número. Todavía estamos en el tema de números. Número. Ya, esto sabemos. Vamos al 1. Ahora, vuelvo a repetir, si usted no lo sabe con letras, tiene que dar números. ¿Sí? Dice, si A entra entre 0 y 1, o sea, no es 0 ni 1, puede ser 0,5. ¿Ya? Entonces, A puede ser un medio o 0,5. ¿Quién me entiende que no? Estoy dándome datos. Entonces, me dice, B, no acá. Entonces, B es menor que 0. ¿Sí? O sea, puede ser menos 1. Veamos. 2 elevado a un medio. No, a B. A B es igual a un medio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. B, ¿cuánto es B? Menos 1. Ahora, si usted no lo entiende, que el logaritmo, potencia, el logaritmo no lo entiende muy bien. Nos estamos dando. Que hay un medio, puede ser un tercio, un cuarto, pero es más fácil con un medio. Si lo pongo con 0,5 tampoco lo puedo ver, más lo veo con un medio. Se cumple el 1, dice, si A está entre el 0 y el 1, eso significa eco. Eco significa entre. Si el número es esto. Si A está entre 0 y 1, o sea, no es 0 ni 1, puede ser un tercio, un cuarto, implica entonces B es negativo. B negativo, eso significa menor que 0, o sea, no es 0. ¿Se cumple? Sí. Verdadero. ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Mira, a lo mejor alcanzamos a hacer un problema, pero la idea es cómo se trabaja una pregunta PDT. Primero empiezo con lo que sé, y si no entiendo mucho, me da el número. Vamos al 2, ya sabemos que el primero es verdadero. Dice, si B es mayor que 1, no es 1, mayor que 1, ¿qué ponemos? 2. Entonces, A es mayor que 2. Veamos. Me queda 2 elevado a 2. ¿Cuánto es eso? 4. 4 es mayor que 2. Chicos, ¿se cumple? Sí, se cumple. A ver, si fuera 3, lo mismo. Sería 2 elevado a 3, 8. ¿Sí? Entonces también se cumple la 2. Verdadero. Más o menos, chicos, ¿no? Para saber esto, hay que saber logaritmo, potencia. La 3. Si A es raíz de 32. Entonces me dice B 2,5 ya. ¿Qué podemos hacer? Esto no tiene raíz, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos transformar? A es igual a ¿cuánto? ¿Cómo pongo raíz? Recuerden que la raíz es una potencia. 32 elevado a ¿cuánto queda?
30 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Si 30 elevado a un negativo, ¿qué hago? Se invierte. Y si está elevado a una fracción, queda raíz. ¿Sí? Ahora, hay que verlo para los dos lados. Si tengo raíz, eso es potencia un medio. Entonces, queda 32 elevado a un medio. ¿Se entendió, no? Ya. Entonces, hagámoslo, queda 2 elevado a. ¿Ve cuánto es eso? 2,5. 2 elevado a 2,5. Ahora, ¿no me sirve el 2,5? Porque estamos trabajando con fracciones. Me queda 2,5 igual a 32 elevado a 1/2. ¿Qué tengo que hacer? El 2,5 transformarlo a fracción. A ver, de nuevo. ¿Cómo sé yo, porque ese es el problema que estamos trabajando? ¿Cómo sé yo qué hacer? Primero poner atención en clase. ¿Cómo supe yo, voy a borrar, eso me va a dar? ¿Cómo sé yo que lo tengo que pasar a potencia? Pero aquí no está el logaritmo. A ver, supongamos que yo sigo, me queda 2 elevado a b, 2, no, claro, 2 elevado a 2,5 igual a raíz de 32. ¿Cierto? Eso me quedaría si yo no hago la transformación. Ya, entonces, para poder saber si es lo mismo, los tengo que tener igual en la base o en el exponente. Si este es decimal y esta es fracción, 2,5, y este entonces queda 32,5. ¿Sí? Entonces, este lo puedo llevar a fracción. ¿Cómo quedaría? 2,5. Atentos, ¿cómo lo escribo en fracción? Este, como es decimal, no hay periodo, no hay nada, anoto todo el número y lo parto por 10, 100, 1000. Como tienen decimales, por 10. Siempre que tengo, por ejemplo, 1,3 y no hay decimal, es 13/10. Si tengo 2,81 es 281 partido por 100. ¿Más o menos? No, menos. Ahora, ¿este se lo enseñaron? Sí. Séptimo, octavo, primero, segundo, tercero y en cuarto se lo enseñaron. ¿Cómo queda 2,5? Dijimos que era 25. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Ya cuánto me quedaría? 5 partido en 2. Entonces, 3. 2 elevado a 5/2. Ya. Y este queda 32,5. Ya se parece un poco. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué se le ocurre? Ya tenemos fracción y fracción. Esto lo hicimos, esto lo hicimos cuando hicimos ecuación exponencial. Si yo tengo 3 elevado a x igual a 9, ¿cuánto vale x?
¿verdad? Ya. Pero mire lo que puedo hacer. Este lo puedo poner así. Convertirlo en potencia. Entonces me queda que es igual 2. ¿Se entendió, no? No. A ver, 4 y 16. 4 elevado a x y esto es 4 elevado a 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, al igualar me queda que x igual 2. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Miren. Tengo 2 elevado a x igual a 32. No es eso, pero se lo estoy llevando a lo que estábamos haciendo. ¿Puedo poner el 32 como un 2 elevado a algo? A 5. A 5, entonces tengo 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5, x 5, ¿está bien? Chicos, ¿se acuerdan de esto, no? Ya. Entonces, voy a continuar acá. Me queda 2 elevado a 5 medios igual a 2 elevado a 5 y eso es 1 medio. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, me queda 2 elevado a 5 medios y esto se multiplica igual a 2, 5 medios. Quedó igual. Entonces también es verdadera. ¿Se entendió? Más o menos, ya. Quiero que anoten todo el desarrollo y voy a enseñar algo con respecto a esto. ¿Por qué? Mientras escriben, ocupamos logaritmo, potencia, números decimales, ecuaciones exponenciales para hacer uno solo. Sí, hay harto contenido en esta, ¿ya? Entonces lo vamos a separar. Chicos, para esto uno se prepara para la PDT, por eso lo dice. Cuando son primero medio, nadie cree, además del chiquitito. Estudien. Mire, para un ejercicio todo lo que hay que hacer. Entonces, son las tres verdaderas. Puede ser que sabes las potencias de 2, por ejemplo. 2, 4, 8, 16, 32, y así. Las de 3, 3, 9, 27, 81, 26. El cuarzo prestado, mamá. Está acá. Me acuerdo que el tercero pusimos en la plantita, el cuarzo. Chicos, voy a traerles sus memoricos. Ah, no, uno de los memoricos se los voy a entregar en la grabación. Ay, que puede ser virtual. Ah, pues, pero no importa. Chicos, seamos positivos. Libras positivas. Voy a dejar los cuarzos de la varecita que está muy negativa. ¿Puedo borrar la primera pizarra? Porque ya. Entonces, chicos, voy a enseñar de nuevo los contenidos que vienen aquí. ¿Ya? Entonces, contenidos de pregunta 10.
El primer contenido, logaritmo. ¿Sí? Es lo primero que hicimos. Entonces, el logaritmo de ABC, si es para los dos lados, A elevado a C igual a B. ¿Ya? Calcularé. Ahora alguien dirá, uy, ¿a poco que se acuerda de tanta cosa? ¿Por qué me acuerdo? Porque lo hago todos los años. ¿Cierto? ¿Por qué usted se olvida? Porque no lo hace que siempre. Bien, el que terminó de copiar hace la 1, la A y la B del 1. Potencia y luego más fuerza. Chicos, la mayoría hizo el ensayo, ¿Parecita lo hizo el ensayo del colegio? ¿Por qué no nos tuvo tiempo? ¿Rubio? Chicos, ¿quién lo hizo? ¿El ensayo que mandó el colegio? ¿De matemática? ¿Ah? Ah, ya. Lo importante es que después vean su puntaje y vean cómo les fue. Chicos, yo le voy a hacer un ensayo presencial. ¿Sí? Le informo si a todos el que venga. Ensayo presencial con la hoja respuesta. No por internet porque los ensayos son, o sea, la prueba PDD va a ser así. ¿Ya? No porque vamos a ocupar toda la mañana, ya hablé con la directora. Terminaba sus clases, un ensayo. Toda la mañana, son 2 horas y media. ¿Sí? Entonces van a tener que hacer lo que se hace, tomar un buen desayuno. No, son 65, 60, algo así. No, como en la PT. 65. Sí, lo que pasa es que, yo hice un ensayo PDT viendo el ensayo que mandó el ministerio. Iba viendo pregunta por pregunta y le puse una parecida. ¿Se entiende? Entonces, yo hice un ensayo con preguntas, no le cambié números, sino que hice otra pregunta. Yo tengo un ensayo que hice con las habilidades y la memoria. Pero lo tengo, no sé qué no va a dar. Ya chicos, vamos con el primero. Es potencia. Ahí, ¿cierto? 5 elevado a menos 2 es igual a x. Ya. ¿Qué hago cuando está elevado a negativo? Lo invierto. ¿Sí? Y ahí lo hago, ¿cierto? Cuidado de uno por uno, voy a estar nervioso, nerviosa, a lo mejor no tomé desayuno, tantas cosas y dije 1 por 1, 2. Cuidado con eso. 1 por 1, 1, 5 por 5, 25. ¿Dudas?
lo hicimos en segundo medio. Bien, aquí. Queda 3 elevado a x igual a 27. Listo. Vamos a igualar bases. Vamos a decir 3 elevado a 3. No. Igualar, tienen que aprender eso. Bases. Significa que si este es 3, este lo tengo que poner en 3. ¿3 elevado a cuánto? A 3. Entonces, ¿qué dices? 3. Esto es igualar base porque lo tenemos que hacer acá. ¿Sí, chicos? Ya, escríbanlo. ¿Puedo borrar aquí? ¿Aquí? Perfecto. Ya. Transformar. Número 2. Decimal. Flecha para allá y para acá. Fracción. Voy a hacerlo. Tengo 1,6 y 7,8. Ahí. Me lo transforman a fracción y este a decimal. ¿Sí? Tienen que saber hacer eso. ¿Ya, chicos? Y las cuentas, todos mis niños de este cuarto. Ahora mire que hay los periódicos que se dividen por 9 y es muy largo, así que eso no lo voy a hacer en este rato chiquitito, pero también deberían saber hacer. Y número 3. Calcular esto. 2 elevado a x más 1 igual a 8. Eso sería con respecto a lo que hicimos. ¿Ya? O sea, hoy día hicimos una pregunta. Pero es importante repasar todo porque después esto mismo usted lo hace en otra pregunta. Por eso hay que saber, se supone que en la prueba nueva no hay nada de cuarto medio. ¿Sí?
tarde la hizo, ¿no? La 3. ¿No? Hay que igualar base, poner 2 y 2 acá. Sí.
¿Ese es de nosotros? Sí. ¿Esa? Ya, entonces dejamos el 11, porque quiero que vamos leyendo, ya si alguien puede... ¿Hasta aquí te lo viene para prepararme la otra hoja? Chicos, mañana atentos a su clase virtual que estamos haciendo, ¿cierto? PDT 17. Ahí estaba el 17, estaba en el 24 en el otro ya. Ya, chicos, ¿alguien quiere saludar a alguien, no? Ya, nadie. Nadie quiere saludar a nadie, mi pelota. Ya, chicos, en lo posible los que autorizaron los padres vengan a clases. Ya nos vemos, chao. ¿Alguien quiere despedirse? ¿Nadie? Nadie se quiere despedir. Adiós. Ah, ahí está. Salió en la grabación. El Vicente. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Vicente, no? Ya, listo, chao. Ahora sí, chao.